El amor de madre no tiene límites, es algo que todos ya sabemos. Pero el que ama, corrige. Por supuesto, ¿no? Hay madres en estos tiempos que no quieren corregir las cosas que los hijos hacen. El niño puede comer una manzana después de haber comido su fruta a él y quitarle de la boca a su madre la manzana que está comiendo. La madre no le quiere dar, pero que al final se pone a llorar, le da pena y le entrega la manzana. ¿Para qué lo corriges si le vas a dar? No tiene sentido. Tienes que enseñarle a compartir. Y a veces las madres se ciegan por amor y le dan todas las pleitesías al hijo. No es así. El que ama le enseña, por más que le duela, al enseñar al hijo, por supuesto. Pero hay madres que no entienden eso. Esperando que todos en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su plataforma siendo padre, ojo, pestaña y ceja con eso, para comenzar a criticar las actitudes de una madre a raíz del comportamiento de un hijo dentro de la casa de los zarrapastrosos. Y el día de ayer, todos vieron dentro de sus hogares cómo, pues, entraba la madre de Nacho Casano a la casa. La pregunta del millón de dólares es, y se la hago al público, por favor, contesten allí, ¿es justo que en esta recta final entre la madre de él a la casa? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura. Obviamente, este último es el canal principal. Pero quiero decirle al público también que uno de mis otros canales, suscríbanse por favor, se va a convertir en Cuentos de la Cripta parte 2. Entonces, voy a narrar cuentos allí. Así que por favor suscríbanse, ya van a ver lo que voy a hacer, lo voy a hacer con mucho cariño para todos ustedes y no se van a perder a la hora de dormir y... ¡Ay, tocaron! Sí, van a estar gritando de todo lo que voy a decir dentro de ese programa. Suscríbanse a Rodolfo del Prado Amor y a Rodolfo del Prado TV con Fuego. Ahorita está en stand-by, pero de ahí vamos a comenzar a ver lo que vamos a hacer muy pronto. Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir? También quiero decirle al público que cualquier donativo que quieran hacer lo pueden hacer con mi PayPal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es entrar a Play Store, bajarse el aplicativo de PayPal y después de que ya lo tienen ahí, ponen sus datos y obviamente pues ponen enviar, no solicitar. Porque enviar me envían a mí, solicitar y que ustedes me cobran algo a mí. Así que de esa manera una suscriptora me lo preguntó y siguen los pasos y ponen lo que su corazón les quiera, les dicte con mucho cariño para mi persona. Hoy día es 28 de julio, estamos de fiestas patrias. Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir público? Tu comentario importa, al igual que tu like. Yo trato de responder todos los comentarios, un poquito de paciencia nada más y ahí podemos conversar también. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información y vamos a comenzar a hablar del ingreso de la madre de Nacho Casano, la señora Josefina, a la casa de los zarrapastrosos. Empezamos el programa el día de hoy. Y me pregunto, ¿no? ¿La señora canta? ¿La señora baila? ¿La señora actúa para estar dentro de la casa? Aparentemente N.O. Nel. Tal cual. La familia de Nacho Casano hace un par de días, por medio de un comunicado, amenazó que demandaría a algunos de los integrantes de la Casa de los Zarrapastrosos. Cuestión que ese programa está dentro de este canal. Lo puedes buscar. Yo hablé del tema hace un par de días. ¿Por qué querían demandar? Querían demandar, obviamente, porque decían que el otro era media cabrilla, que el otro era gay, que el otro era... Cortaba el pan con un cuchillo de doble filo, que el otro pateaba con las dos patas, que el otro le sudaba el asterisco, que el otro era una loca profunda, que el otro gritaba ¡ay, ay, ay! Cuando nadie lo ve, en un sinfín de cosas más, que pateaba con los dos pies, ya dije, ¿no? Sí, que movía el Culantropus erectus cuando está solo, etc, 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 etc. Ah, y que le gustaba el negro WhatsApp. Y no me refiero necesariamente al Huawei, ¿no? Eso es lo que la gente comienza a rumorear dentro de las plataformas digitales. Pregunto, ¿no? Me encanta preguntarle al público. ¿Acaso esto, a raíz de esto, esta polémica, esto influenció a que metieran a la madre de Nacho Casano a la casa de los zarrapastrosos, casi al final de la temporada? Recordemos que el año pasado metieron a la madre de Pablo Montero, justamente casi casi a la final. Esto es un beneficio que realmente es espectacular, ¿no?
Claro, porque una madre conmueve corazones, una madre jala rating, una madre también con sus actitudes podría beneficiar a su hijo, pero una madre hablando en clave morfe también podría. ¿Morse o morfe? Morse también podría decirle al hijo qué cosa es lo que pasa fuera de la casa de los zarrapastrosos, y particularmente pienso yo que esto no me parece justo. Meter a una persona casi al final es como que ayudarlo a que, pues, sepa cosas o beneficiarlo de una u otra manera, ¿no? Recordemos que el año pasado metieron a la madre de este hombre, ¿cómo se llama? Pablo Montero, pero al final no le resultó ni. Claro, pero es una forma de ayudar a quien creen ellos que deberían de ayudar. Se me hace tan injusto para los integrantes que están dentro de la casa, porque esto, sea cual sea la situación, termina ayudando. No. Así sea una pizca. Así sea un poquito, ¿no? Esto no debería de darse dentro de la recta final. Con esto no quiero decir que no podría meter a la madre de alguien, ¿no? Claro, podría ser, pero la recta final no lo apruebo en lo absoluto, para nada, ¿no? Para esto que sea realmente justo, pienso que debieron haber metido a la mamá de todos, sin excepción. Claro. Perdón, de casi todos, ¿no? Porque la mamá de Laura Bozzo debe estar bien embalsamada, debe estar bien tiesa la pobre señora, y obviamente lo único, si la traían a la madre, la iban a tener que traer con todo y sarcófago para que la otra comience a hablar con su madre. Ay, no. En ese caso de Laura Bozzo, debieron haber llevado, pues, a su hija, que se llama Alejandra, que creo que es la más pegada a ella. Meter a uno, o de repente, ¿no? Lo que pudieron haber hecho es meter a uno de los ex integrantes para que se quede y vuelva a competir nuevamente. Creo que eso sería un poco más justo, ¿no? Pero meter a la madre de alguien definitivamente en algo te va a ayudar. Y más si la madre es caritativa, linda, preciosa, comienza a mostrar cuadros de melancolía con el hijo la ama, la adora y le comienzan a lavar la cara a un desgraciado que se ha pintado desde el día uno dentro de la casa de los zarrapastrosos y que todo el público decía que tenía que largarse a raíz de una salvación que alguien le otorgó y se libró, obviamente, del Zoom. Y como yo tengo memoria de elefante aquí, me acuerdo de todo. La madre fue entrevistada por Jimena dentro de ser antes de ingresar a la casa de los zarrapastrosos y dijo algo que yo jamás había escuchado ni al más miserable del hijo de alguien que yo haya conocido en mi vida, porque yo he conocido dentro del barrio donde vivía hace muchísimos años atrás a hombres drogadictos, a hombres pues miserables, han salido presos algunos, pero yo al final de toda su conducta y su comportamiento, de los que yo conocí, deben haber algunos que son horriblemente peor y que le pegan a su madre y que le pegan a su padre y que abusan de una u otra manera dentro del hogar con los padres, no lo sé. Pero de los que yo conocí, yo hablo de lo que yo conozco. Yo no puedo hablar de lo que yo no conozco porque a mí no me consta. Entonces, yo nunca escuché a esta gente de mal vivir que le estoy comentando referirse de la forma en la cual se refirió Nacho a raíz del comentario de su madre. ¿Qué fue lo que dijo su madre el día de ayer? Ella dijo que Nacho Casano, cada vez que se alejaba de la familia, tenía que matarlos. Y no era necesariamente que va a agarrar un arma y lo va a disparar, definitivamente no. Para poder de esa manera irse y no extrañarlos. Y esto es algo prácticamente anormal. Esto no es de una persona normal. Lo que nos hace a nosotros diferentes de los animales son nuestros sentimientos. Lo que nos hace diferente a los animales es nuestras vivencias, es nuestros recuerdos. Y de esa manera nos volvemos humanos, o me estoy equivocando, público. Se lo pregunto a ustedes que están allí, mucho de mi público
está en los Estados Unidos y otros en diferentes partes de Latinoamérica. Y muchos de ustedes se han tenido que alejar de sus padres. Muchos de ustedes se han tenido que alejar de sus seres queridos. Y no los recuerdan con la intención de eliminarlos de su mente para olvidarse del daño que les pueda ocasionar. Más bien, esa es la fuerza. Ese es el poder que tienen en su sangre para seguir luchando y para ayudarlos en los países de origen que se quedaron. Para ayudarlos económicamente a que no le falten algo. Por eso salieron de su país. Uno no sale de su país solamente a olvidarse de su familia. Eso solamente lo hacen los desgraciados, así como aquellos padres que abandonan a sus hijos y se largan a otro lado para no pagar la mantención y se olvidan de los hijos. ¿Qué son esos? Desgraciados, ¿no? Entonces, si él dice que se olvida de su madre, es un pobre, triste perro puerco. Te podrás olvidar de la mujer, de lo que tú quieras, pero no te olvidas de la madre jamás, porque fue la que te parió de una u otra manera. Entonces la madre, en vez de ayudarlo inocentemente, lo dejó como un vil perro. Tal cual. ¿Me estoy equivocando? El público que vive fuera de sus familias saben que estoy hablando dentro de. El motor de muchos de nosotros al salir fuera de nuestro país es ayudar a nuestros hijos, a nuestras esposas, es ayudar a nuestras madres a mejorar económicamente más. Pero parece que él la plata la quería para él sola, no la quería compartir con nadie más que con él. Ay, Dios mío, qué horror. Y después así salimos a hablar. Esto particularmente creo que es anormal, que obviamente nos hace diferentes lo que le acabo de comentar a todo el público, ¿no? A diferencia de los animales, ¿no? Yo creo, sinceramente, que este tipo, y parece que la madre no se da cuenta porque su amor de madre la ciega, necesita ayuda urgente. ¿Qué miedo tendría yo de estar dentro de esa casa y dormir con un tipo como este? Que particularmente pues muchas veces no puede dormir y pues en una noche así de arranque de locura coge una chaveta y te descuartiza, o de lo contrario pues puede cometer algo contra ti. ¿Qué miedo me daría dormir con ese tipo dentro del mismo cuarto? Jimena, dentro de lo que nosotros vimos, dentro de la gala del día de ayer, le pregunta a la madre: ¿cómo se sintió la madre cuando a su hijo le han dicho varios calificativos, entre ellos que es un dictador? Obviamente la madre se sintió mal, ¿no? Pero le pregunto al público, ¿es un dictador o no es un dictador? ¿Es una persona que quiso hacer prácticamente pues una dictadura dentro de su país, dentro de la casa de los zarrapastrosos? Por supuesto que sí. A la señora vive en Argentina, ¿no? Y en Argentina tienen ahorita, o el gobierno que pasó, uno, no estoy muy enterado, me acuerdo muy bien, sigue, el gobierno que pasó ha sido dictador, ¿no? Indirectamente, ¿no? Ha sido un gobierno un poco nefasto, ¿no? Entonces, ahora también tienen un gobierno igual. De hacer nefasto a ser dictador hay un pequeño paso. Si no, le preguntémosles a nuestros hermanos mexicanos, que tienen un presidente que está más loco que una cabra y que está arruinando al país de una u otra manera. Para algunos estarán a favor, otros en contra. Desde aquí que estoy sentado, donde vivo un país con democracia, donde tengo un perro desgraciado, que es el presidente de la república de este país, que se llama, ¿cómo se llama el presidente de la república? El señor Castillo, ¿no? Ese es otro perro que también no lo queremos aquí, que pronto vas a tener que largarse y que me voy a tener que soportar hoy día, es la parada militar, ¿no? Por aniversario del Perú, mañana es. Y voy a tener que ver a ese perro sentado allí. Estamos cansados de los perros, ¿no? Tenemos en Venezuela otro perro más que está sentado ahí. Otro dictador. Y parece que la señora no sabe cuál es el significado de ser un dictador. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible, no? Le preguntaron a la señora si prácticamente su hijo era un dictador o no, y si le molestaba que se lo dijera. Obviamente la señora dijo que le molestaba, entristecida por una realidad que no quiere ver aparentemente. Pero la conductora del programa también le pudo haber preguntado qué sintió cuando en algún momento le dijo prostituta a Ivonne Montero. Debieron haberle preguntado, ¿no? Y señora, ¿y qué sintió cuando le dijo prostituta a su hijo a la señora Ivonne Montero? ¿Sintió algo? ¿Sintió repugnancia a raíz de que él no tiene ningún tipo de prueba y la calificó como le dio la gana y la humilló públicamente ante millones de personas?
Ahí sí, no le preguntaron. Ay, que esos conductores son de lo peor. Claro, si lo pusieron a la pusieron a la madre de él allí para lavarle la cara, para ayudarlo, como lo ayudaron el año pasado a Pablo Montero, trataron de ayudarlo a Pablo Montero el año pasado. Entonces, de nuevo hicieron su misma estrategia, porque seguramente, digo yo, o una de dos, como dijo, especulando, como dijo Laura Bozzo, será que también se acostó o se metió o se encamó con algún productor y por eso le dieron la ayudadita. Ay, no sabemos, ¿no? Todo es una especulación, claro está. Cojudo tampoco no soy, ¿eh? Que quede claro. Acá no firmamos nada. Acá especulamos las cosas. La madre también dice que no es lo que nosotros miramos en nuestras pantallas. Disculpe, señora. 3 meses, desayuno, almuerzo y cena. 24/7, todos los días mirando la casa. ¿Qué? O sea, que él está fingiendo. No es una realidad. Todos los que están dentro de la casa, todos los que están dentro de la casa se han mostrado tal cual son. ¿Cómo una madre puede saber realmente si su hijo es gay? ¿Cómo sabe una madre? La madre no sabe. Hay un montón de madres que tienen hijos bisexuales y los hijos ni enterados, y la mujer de la casa peor. ¿O me equivoco? ¿Cuántas madres tienen hijos que son narcotraficantes y no lo saben? Y reciben su buen billete, son empresarios, lavado de activos y no lo saben. Y se enteran cuando caen frente a un televisor presos. ¿Ella cómo puede decir si su hijo prácticamente pues no es lo que nosotros vemos? No necesita ser muy inteligente, su amor de madre la ha cegado prácticamente. ¿Cuántos niños en los Estados Unidos han entrado a las escuelas a matar a otros niños? ¿Acaso sus madres sabían que sus hijos realmente eran así? Es la pregunta que nos hacemos dentro de esta historia de Rodolfo del Prado. Una madre totalmente desubicada. Una madre totalmente que no sabe claro qué es lo que crió, lo que parió. Su hijo, una madre desubicada, también defiende y avala a un hijo alcohólico. Una madre desubicada avala a un ratero. Una madre desubicada avala a un estafador y siempre lo va a defender. Y hay madres que son más ubicadas, que son muy pocas, el 1 o 2 o 3 o 4 o 10%. Muchas veces cuando pasan este tipo de cosas terminan denunciando a los hijos. Y le cuento una historia de una prima que su hijo cometió un acto aberrante al querer pretender mandar a liquidar a alguien que se metió con su mujer. Cuando se enteró la madre, tras una conversación, le dijo y se le acercó: si tú haces eso, yo te denuncio a la policía, salgo y declaro, no me va a interesar si soy tu madre, pero yo no voy a permitir esto jamás. Y yo misma te voy a denunciar. Eso es cuando tienes valores, cuando tienes principios bien establecidos. Pero la señora no quiso ver la cara de estúpidos a todos dentro del programa, diciendo cosas que son palpables y visibles. Esto lo puedo entender si realmente no conociéramos y no hubiéramos visto la historia de su hijo, pero su hijo es un manipulador profesional. Y no solamente es un manipulador profesional, es un dictador en toda la extensión de la palabra. Que usted no lo pueda ver como madre, ese es su problema. Pero acá se lo decimos, y obviamente estoy seguro que su familia va a tener que ver este programa. Porquerías no defendemos aquí en el programa, definitivamente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, digo yo, desde aquí, me pregunto, si él no hubiera sido su hijo? ¿Esa misma hubiera sido su opinión? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera sido la madre de Ivonne Montero? ¿Hubiera opinado exactamente lo mismo que él? Señora, este mensaje va para usted directamente. El sol no se tapa con un dedo. Todos ya conocemos cómo es su hijo. Y sus palabras caen en saco roto por sí solas. La señora dice que no... Dice que su hijo hace 4 años que no la ve. ¿Hace 4 años que no la ve? ¿Dónde vive este hombre? En Estados Unidos, hasta donde yo sé, no vive. Su carrera está hecha básicamente en México. Y yo pudiera entender que él no vio a su madre a raíz de que no está con documentos legales en los Estados Unidos y que obviamente no puede salir. ¿Cuántos hijos que viven en los Estados Unidos, pues, no pueden salir por falta de documentos, no pueden salir por falta de papeles, porque obviamente no podrían regresar? A veces las madres se mueren y definitivamente no regresan nunca más, ¿no?
Hasta ahí lo puedo entender, pero yo tengo entendido por buena fuente que él vive en México. Entonces, por eso el programa también se hizo ahí, porque Laura Bozzo no podía ir a los Estados Unidos, me imagino yo, o el año pasado, desde el año pasado está en México, ¿no? Y también, pues, él vive en México. Entonces, ¿no pudiste haber llevado a tu madre de turista? ¿Necesitas visa o cosas especiales para que tu madre viaje de México a, de perdón, de Argentina a México? Ay, qué pena, déjame decirte, querido. Haz una colecta para que juntes para el pasaporte electrónico. Y de esa manera puedas llevar a tu madre a donde tú estás para que sea ella te vea, ¿no? Yo tengo una prima que en plena pandemia, porque la señora dice que son 4 años, desde que no ve a su hijo, desde la pandemia hasta la actualidad. Entonces, 4 años sin poder ver a tu madre, perro desgraciado. 4 años en los cuales tú dices que prácticamente mataste a tu familia para no verla ni siquiera ni por WhatsApp, ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por Twitter, ni por Instagram, porque eso es lo que podemos entender nosotros de acuerdo a cómo se ha llevado la casa de los zarrapastrosos y de acuerdo a cómo tu madre comienza a decir y a contar su historia. Qué terrible este tipo nuevamente. Yo tengo una prima que vive en México y en plena pandemia hubieron vuelos humanitarios para todas aquellas personas que se quieran reencontrar con su familia. Y ella tomó uno para reencontrarse con la suya. Entonces, ¿no pudiste haber tomado un vuelo de México para reencontrarte con tus seres queridos que cada país puso a disposición de aquellos que son oriundos de cada país? O de repente, quién sabe, ¿no? Argentina no tuvo presupuesta para llevar a alguien a su país. Y por ese motivo, pues, ¿no? No puedo salir. Pero que no eres una persona exitosa, ay, qué terrible. ¿Hace cuánto tiempo se abrieron las fronteras para poder viajar de un país al otro? Excusas no existen. Definitivamente que no, ¿no? ¿Quiénes han sido los más afectados en esta pandemia? Me pregunto, ¿no? Sí. Los más afectados en esta pandemia han sido los ancianos. Los adultos mayores, ¿qué edad tiene la madre de este hombre que no tiene corazón y que no viajó ni siquiera? ¿Cuántas horas habrá de México a Argentina? ¿10 horas? ¿No pudiste viajar 10 horas para quedarte un ratito en Argentina, aunque sea para tomar el cafecito, para tomar el mate dentro de la casa dentro de la casa con tu madre y al irte al día siguiente después de darle un beso fraternal, perro? Esa es la palabra correcta. Esa es la palabra correcta dentro de este programa, ¿no? Pero sí recibe a la madre con lágrimas de cocodrilo, que yo particularmente no se las creo, ¿no? Hay 9 horas de México, de 9 a 10 horas. Está bien, estoy en lo correcto. De 9 a 10 horas desde México hasta donde está. Ay, Dios mío, ¿no? Así son las cosas. Qué buen hijo es este, la verdad. Pero él sí pudo viajar de alguna parte de México, me imagino Distrito Federal, no sé, no conozco muy bien, así sea en bus, así que ya 2 horas de donde él vive. Él sí pudo viajar para irse a refundir 3 meses dentro de la casa de los zarrapastrosos, pero no pudo viajar para ver a su madre, o por último, traerla para verla. ¿Por qué? ¿Ay, te iba a traer malos recuerdos o eras tan tacaño que no querías gastar un pasaje? Santo Dios. La gente siempre ve lo que quiere ver. Pero yo estoy aquí sentado para abrirle los ojos y ver más allá de lo evidente. Y no que unas lágrimas de cocodrilo, no que un comportamiento absurdo que no va acompañado a raíz de lo que se vio anteriormente. Si este hombre hubiera estado viendo a su madre por WhatsApp, por Cam, comunicarse con ella 4 años que no la ve, definitivamente sería absurdo que yo me sentara aquí a comenzar a criticarlo. Yo no puedo vivir sin mi madre, al igual que tú, estando tan separado un par de horas. Todos los días hablo con ella. Y tú no hablas, aunque sea tú hablas una vez por la semana, me imagino, ¿no? Pero hablas con tu madre, no puedes estar sin vivir sin ella. Para que un hijo no hable con su madre, o su madre le hizo mucho daño de chiquito, o de repente este es un perro, 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 de los perros que ya no hay así nomás. Y si existen, pues no los conozco. Recién estoy conociendo uno por medio de una plataforma digital dentro de un programa que se llama La Casa de los Zarrapastrosos, ¿no?
hasta que la señora tocó la puerta de la casa. Se levantaron dentro de la casa para ver quién era, y el otro hacía unas muecas y balbuceaba y hablaba solo. ¿Qué pasó allí? Oh my God. El manipulador profesional se paró a averiguar qué pasaba. Sí, la señora entró por la puerta y la hipocresía de todos brotó a flor de piel, diciéndole que su hijo era un gran hombre. Aquel hombre que tuvo la capacidad de insultar a una mujer sin tener ningún tipo de prueba, que no ha podido mostrar hasta el día de hoy, y que no ha prometido mostrarla cuando salga de la casa de los arrapastrosos. Tal cual, ¿no? Bonnie se olvidó de todo lo que dijo de Bob Montero, y eso es algo que nosotros acá comenzamos a criticar fuertemente a raíz de un comportamiento y de una mala actitud. ¡Un gran hombre! ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran hombre! Si hubiera sido verdad que Ivo Montero es una prostituta, yo diría, bueno, ¿cómo voy a refutar eso? Es la verdad, ¿no? Yo no tengo pruebas, no las he encontrado, la verdad, soy bien sincero. Por eso salgo a hablar y a abogar por una mujer indefensa, que es, por último, si lo fue, lo hizo dentro de sus cuatro paredes. Si tiene su OnlyFans, está bien, es su chamba, se respeta, no se vende de manera pornográfica. Y si lo hizo en algún momento, lo hizo bien caleta, yo no sé dónde lo habrá hecho, y tampoco me interesa saberlo porque es parte de su vida privada. Entonces, ¿qué? ¿Es un gran hombre esa porquería? Particularmente pienso que no. Particularmente pienso que no. Como vuelvo y lo repito, si hubiera alguna prueba, pues lo podría entender, ¿no? A la final es que la señora está allí. Fue a ver a su hijo. Una madre que aprovechó la oportunidad que la producción le dio. Una madre que aprovechó el momento, porque madre es madre y siempre va a querer a su hijo. Pero si no le hubieran dado la oportunidad, ella subiría en su casa esperando, avejentarse, para algún día poder ver a ese hijo que no tiene reparo, que no se acuerda de ella, y quién sabe ni siquiera en el día de la madre. Entonces ella aprovechó el momento y se fue a ver a su bebé, costeado obviamente por la producción. Porque si fuera por él, ni siquiera iría a verla, según lo que parece dentro de la historia. 4 años que no vio a su madre y solamente lo vio el día de su cumpleaños, según lo que dijo, ¿no? Y el cumpleaños lo transmitió ¿quién? La casa de los arrapastrosos, la última vez que ustedes vieron allí. ¿Y los otros cumpleaños qué? Ahí tampoco apareció. ¡Oh my God! ¡Santo Dios! ¡Qué horror! Ahora, la señora se queda, no sé cuánto tiempo, no sé si es esa semana o hasta la final del programa. Los concursantes están felices y contentos por haber recibido la nueva mascota. Entonces, ya lo vamos a escuchar seguramente, ¿no? Vamos a escucharlos decir de repente, en algún momento dentro de la semana, que eso obviamente a él lo beneficia de una o alguna manera. Van a especular que eso es un gran beneficio que cualquiera de ellos pudo haber recibido, porque ellos no saben lo que pasa fuera de la casa de los arrapastrosos. Solamente lo sabemos tú y yo. Ellos no lo saben. Claro que sí. En el lugar de ellos, a la hora que la señora entraba, le hubiera dicho: señora, bienvenida al programa. Usted no tiene la culpa de tener el hijo que tiene, pero igual le deseo bienvenida. La hipocresía es lo que yo más detesto, sinceramente. Y es fácil de evidenciarlo. Por eso hago este programa, por gente hipócrita. Yo siempre le digo a la gente lo que pienso en su cara. Sea mi madre, mis hermanos, o mi hijo, o quien sea. No me interesa. Tal cual. Algunos dicen que yo soy un conflictivo. Algunos dicen, ay, qué barbaridad, muchos problemas. No es problema. Es decir, lo que piensan ellos, lo digo yo, directo, así, face to face. No me hago bolas con eso. Es una gran cualidad, no todos tenemos esa capacidad de hacerlo.
Muchos viven en la hipocresía, fingiendo algo que no son. Yo no soy así. Pero en fin, cosas del Orinoco. Que tú lo sabes, pero yo tampoco. Un beso. El programa que viene promete. Por supuesto que sí. Amor es amor. Nos vemos. Bye bye.